Hi, good evening. Good evening. Good evening. Hello. I'm sorry about the delay. I had some issues Good with the evening, internet teacher. connection. Hello, good evening. Okay. Hello. How Hello, are you? teacher. Good evening. ¿No tuvieron a nadie más? ¿Nadie vino a supervisarlos? ¿No? No. All right. No problem. Okay, how are you? How was your day? I'm fine. Just I'm fine, fine. teacher. Great. Oh, sorry. Hello. Good evening. I'm sorry. Good evening. How are you? How was your day? What did you do? My day is heavy. It was heavy. Yes, it was I heavy. believe. I believe you. Yeah, my day Gracias a was Dios. terrible too. Gracias a Dios, todo bien para la casa, ningún herido, ningún golpeado, ningún Thank amputado. God. Thank God. Everybody's okay. That's enough. Eso ya es bastante. Gracias a That's Dios. more than enough. True. I had some issues with the internet. I don't know what happened. But I'm afraid I'm going to have to teach this class today with the data. So hopefully we can have enough internet. Okay. Well. We are on unit 1, 2, 3. Do you remember? Three. Unit 2, Unit 3. Oh my God. No. WH question. WH questions, exactly. Okay. That's Unit 2 because this is the week 2. This is the session 2. Right? Okay. Yes, of course, this is the video conference number 8. So 5 for each session. 5 video conference for each unit. Okay. That's right. Okay. Let me just get the attendance. I'm sorry, my dog is crazy today. Okay. Así es como el mío, no hay problema. My dog, it's a bit crazy. It's because the neighbors start and then she continues. Wow, It's okay. a Sí, así le pasa al mío cuando los vecinos empiezan a ladrar también a él, porque es hembra. Yeah, she's a girl too. Well, today is Wednesday, March the 16th, right? Correct. Sí, 15. Yes. Okay. Well, we have Bye. 12 participants. Let's have the attendance. Say present, please. Adelaida Okay. Carolina. Not here. Present teacher. Hello. Sí, judges. All right. Ana María. Present. Ana María. Are you here? No, right. No, she's never been here. Brenda. Cindy Janet. Cindy Janet. Not here. Daniel Steve. Present teacher. Daniela Lisette. What's wrong with Daniela? I don't understand. She doesn't usually miss classes, but this time she's not here. Something happens, probably. That's sad. Okay. Daisy Tatiana. I'm here. Hello. Dolores de Los Ángeles. Not here. Edwin Alberto. Lo voy a decir.
Edwin Alberto. Not here. Okay. Juliana. Present, teacher. Gloria Marina. Gloria. Are you here, Gloria? Hello. Good evening. Good evening, good evening. Guillermo? Present, teacher. Okay, thank you. Liliana Estela? Liliana Estela? No? Present, teacher. Hi. Alright, don't worry. Careful. Jose Miguel Blanco? Not here yet. Julio Aristide? Present. Hi. Karen Emperatriz. Hello, Karen. Hi, teacher. Hi, good evening. Carla Idari. Present, teacher. Hello, good evening. Lady. Maricela. Present, teacher. Hello, good evening. Liliana Laura. Present, teacher, good evening. Hello, good evening. Omar. Omar, Omar. Not yet. And Xiomara Vanessa. ¿Alguien que no haya mencionado? Somebody I didn't mention? No? Sure, sure. Everybody. I mentioned everybody. Cindy is a present. Oh, thank you. Cindy says present. Thank you, thank you. Just here. Okay, very good. Well, let's see. Let's go ahead and continue practicing. Yes, yesterday, the previous class, the last topic we were practicing was WH questions. Yes, ¿pudieron completar los exercises de la plataforma, de la WH yes. question? Yes, now we could. Yes. Okay. Good. Yes. A mí me está yes. diciendo el robo, pero me está diciendo Dani que copie y pegue. Okay. Es que le pasé las imágenes de las respuestas. Yeah, sure. De hecho, tienen cabal, que... así, tal cual como aparecen, ahí está. Exactly. Follow the structure, right? WH word, auxiliary, subject, verb, and complement. That's the structure for the WH questions. All right. Let's see. Let me share the screen. Here we go. Well, for today's session, yes, this is the class number. It was number 8, not number 7, right? I'm sorry. One second. I mistake that one. Okay. Okay. Somebody's drawing. Okay. Let's see. And of course, the reminders of the class, the attendance, very important, okay, to stay the whole class, the 120 minutes in the attendance. Okay, that is very important to participate. It is very important to participate in the breakout rooms, okay? You know, the class session. And it's important to keep, you know, all the components of the platform. Okay, the buttons of silence, the camera, the chat, the breakout rooms, okay? And the evaluation time. At the end of this week, actually, we must complete the session 1 and 2 and the midterm exam, okay? So by the end of this week, by Friday, we must complete the platform and the exam, okay? So that's a reminder for this week. The requirements, okay, as well. And of course, we are studying. This session, we're going to describe past networking experiences
in business events by using the simple past and yes no questions. Okay. Esto en palabras sencillas es así como que vamos a estudiar los verbos en pasados, vamos a describir actividades en el pasado, obviamente relacionadas con business events, ¿ok? Como no hayamos relacionado en el área de los negocios, obviamente estamos hablando de work, ¿ok? Entonces, this is English for work. Y como hayamos hecho networking experiences, ¿ok? Of course, in the past. All right. To start with, WH question, un repaso del último tema que vimos. ¿Cuáles eran las WH words? Vamos a ver. ¿Cuáles son las posibles WH words? What? Where? When? Why? Why? How many, what kind, what type, what time, how often, yes. A veces pensamos que solo es una palabra, los WH words, pero WH questions pueden también tener como un phrase, o sea, compuesta de dos palabras. Por ejemplo, what kind of music, this is like three words. What kind of music do you like? Or four words even. Yes, what kind? Or what area do you work in? Yes, what branch do you supervise? Remember, not necessarily is one single word. No específicamente tiene que ser una sola palabra. Obviamente si inicia con what. Yes, or how, must. What color do you like? Yes. Okay. So, acá vamos a tratar de buscar algo que se acomode para completar la WH question. Vamos a ver, para el number one, what, where, when, how, who, ¿cuál creen ustedes que completaría mejor esta question? What? What do you like to watch on TV? Podría ser what. Okay. Next, does your father work? Where? Perfectamente se adapta, ¿verdad? Where does your father work? What? What does she do? This is a very common question when we want to know about the occupation of a person or we want to know what he or she does. What does she do? What do you go to? Does she wake up? Aplica dos palabras. What time? What time does she wake up? What time do you get up? Next. Where do you go after school? Where do you go after school? Perfect. Yes, I go to the stadium, I go to the park. When do we go to that cinema? When do we go to the cinema? También cuando.
No es when como, we when... have lunch, could be, uh-huh. or okay. when do we have for lunch, when do we have lunch, sí, podría ser, el for ahí me está haciendo como un poquito de estorbo, entonces podríamos decir what do we have for lunch, when do we have lunch, because of the four, what do we have for lunch? It's what food, right? Number eight. Where do you go shopping or when? Aquí cualquiera de las dos podría ser. When or where? Where, when do you go shopping? Vamos a poner más arriba para que se vea. Bueno, de hecho voy a poner acá. Just because of the space. How much is this jacket? And does your first lesson start? What time podría ser? Or when? When does your first lesson start? We're gonna put it right here. Porque ya no hay mucho space. Alright. Great. This was just to practice. Just to practice the content that we studied yesterday. ¿Alguien tiene alguna consulta o algo que todavía no le haya quedado claro? No? Sure? No, teacher. Perfect. Gloria? Hello? Claro. Tell me. Es que estoy con duda que siempre me sale de rojo, entonces no sé si no estoy haciendo bien la tarea. Bueno, si quiere, compártanos screenshot, porque a veces puede suceder de que porque no inició con mayúscula o porque no puso el question mark, no se le acepte. Sí, a mí me pasó porque una letra. O un spelling, un error de letreo con una letra que le falta una palabra y ya no se la va a aceptar. Espacio también. Espacio, inicial mayúscula, apóstrofe, cualquiera de esas cosas. Voy a ingresar ahorita porque me ha salido la tarea. Y cualquier cosa nos envíe screenshots. Gracias. Okay, perfect. Quizás no está poniendo el auxilio. El auxiliary correcto, el orden correcto también. Exactly. O sea, como detallitos que uno podría decir, ay, sí se entiende. Pero en English, no. La gramática de inglés es como la matemática. ¿Es así o es así? Y si no, es incorrecto. Bye. Do you go to seminars or conventions or seminar business events? Yes, I do. No, I don't. Vamos a contar de esas veces en las que nos ha tocado ir a alguna capacitación de la empresa, ¿ok? Y cómo nos hemos relacionado con personas de otras companies que tienen seguramente ocupaciones o empleos muy parecidos a los nuestros. Yes? So, do you go to seminars or conventions or seminar business events? Seminarios, convenciones, conferences. Yes? Hello, classmates. I have a question for you. Do you know what is networking? Do you have a business card? ¿Tienen ustedes tarjeta de presentación? Yes, donde tienen esos datos, forma, of course, right? So, estas son algunas de las questions que van a discutir con su partner. ¿Por qué? ¿Por qué no? Why not? Ok. So, vamos a hablar un poquito de esto. Si alguna vez han participado en algún event, no necesariamente dentro de su company, sino fuera, right? Vamos a discutir también un poquito de qué saben del networking. ¿Qué es el networking? Ok. Voy a compartir igual el slide para que tengan ahí de guía las questions y puedan compartir un poco.
If you can do it in English, fine. Y si no, pues compártelo un poquito entre Spanglish. It's okay. Okay. Yes. Let me see. Yeah, there we go. Vaya, aquí está. La tarea ya la hizo el don Juli. Ahí teníamos todo. Es que sí, así lo pongo. Es que fíjese bien, a veces una letra, una palabra que esté mal puesta, o este simbolito que está acá, no está, esto ya lo marca como error. Si se da cuenta aquí en la 2, no lleva apóstrofe. Y como que le sale eso aparte a usted, niño. Aquí a un lado dice mostrar respuesta. Ah, chispa. Qué bien raro. Vaya, tómale captura, sí, y ahí después las copia bien. Ajá, aunque... ahorita. Bye. Ya. Va, ok. Vamos a hacer lo que nos toca. Si no, nos va a rellenar la ticha. Dijo que íbamos a... hacer esto. Pero eso es... do you go this... Este niño es el que estaba haciendo tareas ayer y no las quería hacer. Estaba. Hola, Marcita. Hola, diga. Hola. Hola, bebé. ¿Y los tuyos van a clases? Sí, ese. Hola, diga, saluden. Ay, qué bonito. Gracias. Él va a la escuela ya. A prepa. Sí. Ah. Ah, pues sí. Te va a agarrar, ¿no? Ah, vaya. Vaya. Vaya, va. Estoy buscando lo que mandó la teacher. Quiero ver ahorita, aquí está. No sé. Eso. Vaya, dice que si tú has ido a un seminario comercial de los negocios, ¿vale? Yo sí he ido, pero no en inglés, vea. En español. Yes, I do, vamos a decir, ¿verdad? ¿Y usted? Sí. No, yo no, pero igual. No. ¿No les mandan a capacitaciones? No, como es que nosotros solo somos para el planta, entonces lo el que está, no, nos, él nos capacita, digamos, o sea, no, no. Ah, ajá, no, pero es no. Que vayan. Ajá, no. Cuando trabajamos en una pastelería, sí, ahí sí vamos porque... pasteles modernos, promociones, cosas así, sí, allá sí se va. Ya. Pues qué chévere. Vaya, del otro es, dice que sí. ¿Qué será networking? Dice, hello classmate, I have a question for you. Do you, ¿tú conoces qué es networking? ¿Qué será? Nuevo trabajo. ¿Ah? Teacher, nuevo working, a nuevo. Net. No, es que es net, no new. Net como red. Red de trabajo. Ah, red de trabajo. Okay. Hasta eso vamos a salir a dormir.
Entonces es red de trabajo. Usted sí, ¿verdad? Sí, yo a capacitaciones me mandan a cada rato a la central. ¿Y en qué trabaja? Yo trabajo en la caja de crédito. Ah, entonces sí, me sí, mandan sí. A Fede Crédito Central, me mandan a capacitaciones. Bueno, de ahí es red de trabajo. Vamos a buscar más, más en inter, más, más abundante. Gilad también está con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Juliana también está con nosotros, la de. La compañera. Fíjese que dice que networking es una práctica desarrollada por profesionales independientes, dice, que trabajen por cuenta propia, dice, o ajena, que usan crear aumentar. Pregúnteme, la uso solo una. Y luego se va. ¿Ah? Y luego la guarda. Sí, la. Hola. No, teacher. Nadie contesta. All right, thank you. Oh, aquí estoy. Hola, Tatiana. Hola. Estoy. Bueno. Ya respondí a las preguntas. Ajá. Ah, en UASI. 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 Yo escucho eso, porque yo trabajo en cobro, ¿verdad? Y a veces le hablo a mucha gente y me menciona esos términos. Esos ¿En términos. ¿En qué trabaja, perdón? En cobros. Ah, ya, sí. Ajá, y no alcanzo a entender qué son esos términos, porque hay clientes que, pues sí, ¿verdad? Que dicen que UASI, que no sé qué, que no les ha pagado no sé qué, la factura. Hoy en día entonces, es común escuchar eso. ¿Mande? Hoy día es bastante común escuchar eso de que los impagos. Ajá. Pero igual, de hecho, la UASI comunidad ya no va a existir. De hecho, a partir del 12 de marzo ya no existe prácticamente. Hoy ¿y eso entró, qué era? Era la ley, son las unidades de adquisiciones y contrataciones de institucionales. Cada institución, hospital, todas las que tienen alguna afinidad al gobierno, hospital.
Hello, did you finish? Hello. Yes, done. All right. Do you go to seminars or conventions or similar business events? ¿Alguien ha participado? Obviously in Spanish, right? Not necessarily in English. Ay. You have? Pero son, siempre ha sido dentro de la empresa y relacionado siempre con mis compañeros, siempre, pero de otras áreas. Okay, from different areas, but the same company. Yes. Okay, great. Somebody else? Primeros auxilios. Precaución contra incendios, uso de extintores, uso de mangueras. Respiración cardiopulmonar. La maniobra de Heimlich. Only that. All right. Good. My God. Hola. Wait a minute. Give me 1 second, please. All right, I'm sorry, there was a very big noise here. Okay, so we were talking about the seminars that you have attended. Another person? Do you participate in the similar business events? Me? Mm-hmm. I did. I have attended a training on the law of acquisitions, contracting of goods and service. Okay, very good. That's really related to your job, right? Yeah. Okay. It's perfect. About my job. Realmente, nos capacitaba en Ministerio de Hacienda. Lo comentaba con los compañeros en el grupo antes de que entrara en como que en moda por la cuestión de las capacitaciones así virtuales. Entonces íbamos hasta allá o venían ellos a la unión y reunía un grupo de municipalidades y nos daban ahí una capacitación en relación a cómo se hacían los procesos de compra. Okay, good. Yeah. Nice. Another participation? Me?
Yes. I had participated in it with my company, no traders to mi aire. Okay. Como sería cursos como de enfermería, de química y farmacia, médica. Similar. Relacionados a la compañía, pero no a mi área directamente. Okay. So seminars related to the company, that you work, but not necessarily to your area. Okay. Great. ¿Discutieron sobre networking? ¿Alguna idea? Pues tengo una idea, pero en español. All right, tell us. Es como, consiste como en crear redes o contactos en eso nuestro sector de trabajo o en el sector del mercado. For example, LinkedIn. LinkedIn is a networking site. True. ¿Tienen profile en LinkedIn? ¿Ya crearon su profile? No. No, not yet. Yes, I yet. Oh, yeah, you do. Okay, si ya tienen profile en LinkedIn, obviamente este es un website que crea networking, porque pues los pone en contacto con personas de su misma área, personas que tienen trabajos similares, pues, contactos de empresas que puedan necesitar o a las que ustedes puedan aplicar para un empleo. So, this is networking, cómo crear una red de trabajo, right? So, ¿alguno de los participants de esta clase que tenga business cards? Nadie. No, I don't. No, why? No, I don't. Why? A nadie le ha dado así como la curiosidad de tener business cards. Mr. Julius, you do have. Yeah. Okay. También. Sí, about networking. I consider the networking. Yo sí tengo. Nice. I consider that networking is a group of people who meet or who meeting or associate to develop similar projects. Right. Okay, de hecho, yo ando mucho en búsqueda de encontrar oportunidades. Le he hablado, por ejemplo, de la de trading. Entonces, a veces uno encuentra en internet grupos y lo llevan a que pueda, bueno, a seguirlos y todo eso. Y de repente ya entró y los tiene y lo agregan a un grupo de Messenger. La idea de esos grupos es crear o ir enfocados en realizar alguna actividad específica para conseguir algo. Right. Entonces, básicamente así se dan los networking. Yes, true. Considero eso. Ahí sí, sobre, ajá, y sobre mi tarjetica, sí, les compartí a los compañeros que tenemos un negocio familiar que es enfocado en lo que es sublimación, impresión de rótulos, por decir algo. Entonces, sí, se ha creado una business card para poder darnos a conocer ahí con los clientes. Se le entrega y pues ya el cliente en ese momento tiene una necesidad, no precisa llegar. Right. Uno puede contactar ya pues sea por correo electrónico o alguna red social o también al WhatsApp. La idea es esa. Ahora, de hecho, existen como muchas más formas, right, de crear networking, ¿no? Antes era como nada más dando o intercambiando business card. Hoy, pues, tiene más fácil a través de las social networks, right? All right. Great. Sí, una buena idea, en relación a eso, de la cuestión de los contactos. A veces, las personas entran en curiosidad. Vi un... No sé si es en El Salvador. Alguien andaba pegando por todos lados unas QR codes.
Entonces llama la atención. A veces, y uno, ajá, correcto. Y uno, a veces la curiosidad mata al gato. Entonces, en las tarjetas de presentación se puede hacer eso también. Uno puede ubicar una QR code y esa QR code a la hora de que se escanea nos lleva al WhatsApp de esa persona y a muchos otros enlaces que nosotros le podamos ubicar. Right. Si tienen página de cualquier otro social network, right? Así es. Okay, perfecto. Pues esa era la idea, ¿verdad? Empezar a difundir sobre esto, cómo se crean los networks. Obviously, más relacionada a las áreas de trabajo. Pues si hay business, más, obviously, mucho que más. All right. Vamos a trabajar un poquito el vocabulary. Les voy a dar 2 minutes para que traten de descifrar. Aquí tenemos algunos conceptos. Tienen que ver con las imágenes. So, traten de descifrar qué palabra, qué frase dice cada una de ellas. 2 minutes. Traten de observar. I'm going to ask you in 2 minutes. Pueden hacer individually o intercambiando ideas con su partner. Convention. Uh-huh. Marketing. Attend. Finish. Business card. Dani, Tati dicen que ya terminaron. ¿Dónde más? Buena, Tati. Gracias por la primera. La segunda no le hago todavía. La segunda está fácil. ¿Has de andar alguna ahí por networking? Son negocios. Networking es la cuarta. Mm-hmm. Networking is 4. Seminar. Marketing. Veo una ahí como, no, networking. Okay. Alguna debiera ser seminar. Yes, está seminar. La segunda. No, la tercera es seminar que dice. Convention. La tercera es seminario. La tercera es convention. La cuarta es convention. La primera es card. La otra es convention. Y la otra es attend. La última es attend. La cuarta es innovation. Innovation, la cuatro. No, la cinco, networking. Innovación. Okay. Business card, seminar. Convention. Networking, attend. Convention, la tercera. Ah, convention, Eva. Convención. La tercera. La cuarta, networking. Tengo otras. Atene. Atene. All right, got it? What is the first one? Uh-huh. ¿Qué es la primera? Vamos a ver. Business card. Vamos a ver si es cierto. Yes.
Second. Seminars. 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 Mm-hmm. Third one. Convention. 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 Next one. Networking. Working. Networking. And the last one. Attend. Attend es participar. Ok. Y eso también obviamente está relacionado con las pictures. Right, so. Ok. We have esta conversation between Luis and Janet. Eso lo tienen en su manual. It's in your manual. Pero igual se los puedo compartir desde acá. Just as a reference, let me share the manual. Okay. See? It's right here. Luis and Janet, right? We're going to practice from here, and then we're going to practice in small groups. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. One more time. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills and I learned to move from a small to a smart talk. Teacher, se le corta. No sé si solo yo escucho cortado o los demás también. Sí, se ve un poco cortado. Ok, voy a apagar la cámara. Se le ve algo como robótico. It's because of the connection. Del conecho. I'm going to turn off the camera, so maybe it works better. All right. Can you hear me? Yes. All right. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from a small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay. Algo que no que como si tan claro que todavía digan, uy, ¿y esto qué es? Teacher, I exchanged business cards with 10 people. Es intercambié tarjetas de presentación con 10 personas. Exactly. ¿Ya se dieron cuenta que la conversation está ahí? ¿En qué tiempo? Pasado. In past. Simple past. ¿Se fijan? Estamos usando como auxiliary, did. Como disfrutaste del seminario, did you enjoy? Yes, I did. Como la pregunta inició con did, la respuesta también es con did. La respuesta corta. Luego dice, I learned a lot. Aquí ya el verbo va en pasado. Tell me teacher, more. One question. Yes. Ok, en ese caso utilizamos el auxiliar, did you enjoy the seminar? Uh-huh. Si estuviésemos haciendo la pregunta con un verbo irregular, igual, el verbo, el auxiliar. Siempre va el auxiliar en las preguntas y el verbo va normal, como que no pasa nada, va en base form. El verbo cambia a pasado, o sea, ya sea con ed, o la forma irregular del verbo en pasado solamente cuando estoy afirmando. Okay. Cuando estoy preguntando, cuando estoy haciendo una oración negativa, no pasa nada porque todo lo resuelve el auxiliar.
Perfecto. Ahí se mantiene el verbo en su forma primitiva. Exactly, in base form. Okay. I updated. Gracias. Aquí tenemos otro verbo en pasado. I updated. Se fijan, tiene negrita, ¿verdad? I updated my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay. Time to practice. Are you ready? Ready. Bye. Yes. Okay. Aparte de practicar la conversation, vamos a estudiar esto un poquito. Use yes, I did, no, I didn't, as short answers to questions about the past. Y luego vamos a tratar de resolver these questions, okay? Did Luis go to a seminar? Did Janet update her networking skills? Did Janet learn to go from a small to a smart talk? Did Luis exchange business card with 10 people? Ahí van a tener que elegir la answer yes or the answer no. Okay. Let's see. We're going to make a small groups for practice and for the exercise. Ready. Let's go. Did you enroll the seminar? Ahí está, ya, ya la vi. Ahorita la descargué. Yo uso la compa de tu atallo. Porque estoy en la compa. Ah, ¿te la tiene usted? Sí, aquí la voy a poner. Ay. ¿Se ve? Te gusto y mi. Okay. Dice, did you enjoy the seminar? ¿Ah? Enjoy the disfrutar. Enjoy. Vaya, entonces respondemos. Oh. Awesome. Yes. Juliana. Yes. Juliana. Ok. No sé si va a practicar ella también. Uh-huh. Esperemos que conteste. Juliana. No. Hello. Sí. Va a participar en la conversación. Vaya. Vaya. Pues empiezo yo con usted. Vaya. Did you enjoy the seminar?
Ay, y pueden subir ahorita. La pantallita, porfa. Aquí, sí está bien, el sí, tamaño. Ahí está bien. Ahí está bien, sí, gracias. Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. ¿Cómo se pronuncia? Update. Update. My networking skill. I learning to move from small to a smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchange. ¿Así está bien? Sí. I exchange business card with 10 people. Awesome. Hay que contestar las preguntas. Sí. Sí. Okay. Did Liz go to seminar? Aquí serían estas, va. No, he don't. No, he don't. Okay. No, he didn't. Ajá, porque quien fue al seminario fue Janet. Ok. Janet update her working skills. Sí. Aquí sería Janet. Esta acá. Yes, I did. Yes, she did. Yes, she did. Ahorita. Yes, she did. Learn to go from small to smart tail. Yes. Yes, she did. Yes. Talk. No, esta sí no. No, he didn't. No, he didn't. He didn't. Así quedaría. Okay. No sé si lo van a tomar captura o una foto, no sé. Sí, yo tomé nota. A ver. Finish, teacher. All right, thank you. Y okay, y si tenemos tiempo, si gustan a movie. Learn to movie. Learn to move. Learn to move. Yes, learn to move. Learn. From small to smart. Aprendiendo. Bye. Pero, que ver. From small, así como que pequeña, ¿verdad? De poquito, creo. Pequeña. Pequeño, ¿eh? Small, pequeño. Smart. Aprendiendo a pasar. Aprendió a pasar de pequeño a inteligente. No creo que eso signifique. ¿O sí? ¿Cuál? ¿Es más?
Ajá, es que estoy tratando de traducir eso. Dice, aprendí a pasar de pequeño a inteligente. Tal, vamos a ponerlo en tal, tal vez. Finish, teacher. All right, finished. Hola, hola. Hello. Hello. Hi. Hi. Okay. The first group was Daniel and Tatiana. You do the conversation first. Go. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. Lo siento. I learned a lot. Sorry. Once again? Okay. Okay. Yes, I did. Comience de nuevo otra vez. Play again. Play it again, please. This seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my network skills. I learned to move from smart to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I changed business card with 10 people. Awesome. Only that. All right, nice. The second group was Carolina, Cindy, and Julian. So let's listen to Carolina and Julian. Okay. Ready? Go. Uh-huh. I'm ready. Okay. Yo inicio. Bye, perfect. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Nice. The third group was Gloria, Guillermo, and Liliana, Laura. Let's see. Gloria and Liliana, Laura, I guess. Ready? Solo estuvimos Liliana y yo. Really? So perfect. Sí. Okay. Liliana, usted Luis. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learning a lot. Tell me more. I ayúdeme ahí, teacher. Se me olvidó. Updated. I updated.
¿Cómo se dice, niños? Updated. 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 My networking skill. I learning to move from small to a smart talk. Right. So, did you make new contacts? Yes, I did. I am changing business cards with 10 people. Awesome. I exchanged business card. Awesome. Yes. All right. The next one was Ileana Estela and Lady, right? Yes. Yes. Ready? Hey. Go. Did you enjoy the seminar? Ileana. Ileana Estela? Are you there? Ah, there you go. Dice Elena Laura. No, ella. Estela. Es que nos confundimos entonces. Okay, sí. Porque yo estuve con ella. Really? Sí. Oh my God. Okay. Bueno. No está entonces, Irian. So, Laura, can you help? Yo estuve con Estela. Ajá. I know. Y no aparece Estela. No aparece. No. Es que creo que iba manejando. Ay, no. En principio, solo yo aparecía. Really? Va, entonces, Guillermo le puede colaborar a Lady, please. Solo que yo solo una lo primero mandó al grupo. Ajá. La conversation. Yes, just the conversation, no problem. Okay, comienzo yo. Start. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I understood my nervous escape. I learned to work for a small to a smart time. Great. So did you make any contacts? Yes, I did. I sharing business card with 10 awesome. People. Awesome. I'm sorry. Nice. Okay. Questions. ¿Alguna question? ¿Algo que les haya surgido? No? So no. Clear? Everything clear? Bye. Si usted le hace una question con did you, usted tiene dos posibilidades. Yes, I did. No, I didn't. Right? Veamos. Aquí teníamos este exercise. ¿También lo hicieron? Yes. Did you do it? Yes. All right. Did Luis go to a seminar? No, he did. No, he don't. No, he didn't. No, he didn't. Did Luis go to a seminar? No, he didn't. Did Jenny update her networking skills? Yes, I did. Yes, she did. Estamos hablando de Janet, ¿verdad? Yes, she did. Yes, she did. Uh-huh.
Did Janet learn to go from a small to a smart talk? Yes, she did. Yes, she did. Did Louis exchange business cards with 10 people? No. Yes, he did. No, he didn't. No, he did. No, he didn't. No, porque quien exchange business card fue? No, he didn't. He didn't. Was Janet, right? No, he didn't. Perfect. Así le estuvo que quedar. Yes. Okay. All right. Acá les sugieren un video para la pronunciation ed, d, or t de los regular verbs. Los verbos regulares, al ponerlos en pasado, les agregamos ed. Aquí tienen un cuadrito que les dan examples, right? I learned a lot. I updated my networking skills. I exchanged business cards. Luego les dan algunas negative sentences. Luis didn't attend the seminar. Luis didn't exchange business cards. Luego les dan yes, no questions. Did you enjoy the seminar? Did you make new contacts? Did Janet update her networking skills? Yes. Lo que están en negritas es lo que se le agrega al verbo para ponerlo en pasado. Obviamente estamos hablando de verbos regulares. Yes. Acá está la explicación. Primero tenemos 3 affirmative sentences. I learned a lot. I updated teacher, my networking skills. Yes. Se le escucha cortadito, teacher, muy cortadito. Really, teacher, the connection is terrible. Teacher. Yes. Se lo quedó sin inter. Es que llega como tarde, ¿verdad? Sí, tiene latencia. Sí, sí tiene problemas en el ancho de banda. A estar descargando juegos, videojuegos. O alguien está robando wifi. Le están robando, probable. Sorry, can you hear me now? Yep. Yeah. Okay. Vamos a tratar de mejorar lo más posible esta situación. Give me one second. All right, I'm sorry. Can you hear me? Yes. Okay, so I was explaining. En la explicación que les da el manual, obviamente tiene 3 oraciones afirmativas, que es lo que les decía, donde sí se pone el verbo en past. Learned, updated, exchanged. Luego tenemos 2 sentences que están en negrit, que ya tenemos el auxiliary did not. Contractado es didn't. Y ya el verbo no necesitamos ponerlo en pasado. Louis didn't attend seminar.
Louis didn't exchange business card. Luego tenemos los yes no questions. Teacher, ¿vale? Yo no veo que esté compartiendo. Sí. No, no está compartiendo. No está compartiendo. Creo que cuando se teacher, fue la conexión. ¿Verdad? Si gusta, lo pongo yo. Thank you. Sí, sí, sí. Ahorita si se vuelve ahí la conexión, seguramente Zoom va a dejar de compartir. Cuando entonces creo que fue lo que pasó. Y igual, sí, alguien puede apoyar cuando, después, no hay problema. Cuando deja de compartir. No. Se escucha mejor. Se escucha mejor. True. Sí, la verdad que Zoom es un poco pesado. Bueno, alguien que pueda compartir el manual, please. Alguien que tenga mejor connection. Yes, thank you. Ahí está. Thank you very much. Bye. Era lo que les explicaba. ¿Sí? ¿Ya los habían identificado en su manual? Las tres oraciones que son affirmative. Yes, la primera. I learned. ¿Se fijan? Tiene ED. I updated. ED. I exchanged. ED. Allí, como las oraciones son afirmativas, necesito poner el verbo exactamente en pasado. Y en este caso, como el verbo es regular, pues solo agrego ID. ¿Yes? Luego tenemos las otras dos, que son negative sentences. Entonces tengo un auxiliar que es didn't. Y ya el verbo no necesito ponerle el ID. No puedo decir I didn't attend it. ¿Yes? Ya no es necesario. Claro que tiene problemas, ¿verdad? Yes. No se le escucha nada. Ajá. It's terrible. Yo sí le escucho, teacher. Yo también, yo lo escucho bien. All right. Okay, Luis. Didn't exchange. También ya tenemos el didn't. Ya no necesitamos poner el exchange in past. Okay. Affirmative, negative, y luego tenemos yes, no question, que iniciamos con did. Did you enjoy the seminar? Igual, el verbo sigue normal, base form, porque ya tenemos el auxiliary did. Did you make new contacts? The same. Did Janet update her networking skills? También, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la explicación. Si me permiten, quiero cambiarte. Vamos a usar un arrow, un puntero. ¿Ok? Vale. Estamos acá. The simple past describe past events. Use the verb in the past, ED form, or base form for positive sentence, que es lo mismo de affirmative sentence. ¿Qué deberíamos usar para describir acciones en pasado? Pues el ED form for positive sentence. For negative sentence, usamos done or didn't. Del didn't. El didn't, porque el don't lo usamos para simple present. Sí. Right, entonces usamos didn't y el verbo siempre le pongo ed o el base form. El base form. Exactly, base form. Esto es para el caso de los regular verbs. Yes, aquí les especifican. Luego tenemos start a yes no question about the past with do or did. This. Did. Did. Next, add the subject or the verb. Luego agregamos que subject. 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 Followed by ed form there. Or base form. Base form. Base form of the verb.
and any other complement. Y cualquier otro complemento, ¿verdad? Did you go to work today? Podría ser una yes, no question. Ok, en el caso de los regular verbs. Todavía seguimos con los regular verbs. No hemos visto nada de irregular verbs. Sí, este tema es un tema que generalmente se ve así como muy paso a paso porque tiene como muchos detalles. ¿Ok? Ok. Va. Voy a dar un momento para que ustedes vuelvan a leer justamente esto y lo compartan con su partner, lean las oraciones, lean las reglas, vean si encerraron correctamente cada una de las cosas que debería ir o reescribir, más bien dicho, acá en los espacios, de acuerdo a las dos opciones que tienen en paréntesis. Si gusta, Daniel, puede dejar de compartir. It's okay, no problem. Okay. Yes. Todos tienen el manual, entonces van a compartir. Van a leer entre ustedes los ejemplos, van a aclarar dudas entre ustedes, si hay alguna todavía. Y en la medida de lo posible traten de recordar más verbos en simple past que se les agregue ID. Por ahí Daniel hace dos o tres clases compartió un listado. Así que you must have it. The question is in the first Hola niños, discúlpenme que a mí me habían dejado solita en una sala. Perfect. Vamos a repasarlo del cuadrito, dijo, ¿verdad? Eso es lo que entendí. Es que eso es lo que entendí, el cuadrito donde está marcado en verde, porque dijo que lo iba a llevar por partes. Pero lo que acaba de repasar, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Así es. A ver, ahí está compartiendo. Creo que lo mandó. Sí, solo esa parte. Si no, no. Ahí están los verbos. Creo que la primera de Simple and Past, de Scribe and Past, Even Use the Verbs. Ajá, es en el ED. En el ED, ¿verdad? ¿Qué va? Estos dos que están en E, se agrega la sí. La D y a los demás se agrega la ED. Que a ver si los se los puedo pasar. Se los puedo poner acá. Ah, aquí está.
ahí dice the seminar. Ajá, correcto. Y la base form of the bear. Bear. Y luego está el otro lado. Que son donde están las did you enjoy, las preguntas afirmativas. Llevan la forma del entonces abajo tenemos que elegir si ponemos ed de o for o base for donde dice the simple past the three past event use the verb in the ahí eso correcto ahí tenemos que entre los tres como que discutir, elegir la mejor, ¿verdad? Elegir la forma correcta del pasado simple. Exacto. ¿Verdad? Sí, exacto. Entonces ahí sería, dice, de sí. Simple past, describe los eventos pasados usando el verbo en. Ok. ED, ¿verdad? ED de for o base for. Y tendríamos que formular la palabra correcta. No, solo ponerle ahí si es las opciones, solo como estar de acuerdo a los tres que es la opción correcta. Sí, ¿me entiendes? Hola. Ya estamos. Cinco en el grupo. Y que tengo mala conexión ahorita otra vez. Ok, lo que pueda ahí. Solo de complementar, ¿verdad? Sí, solo de complementar, de que todos estemos de acuerdo. ¿Cuál acción mí, vamos a elegir? Ajá, en el primero. El de la forma ED, form ED. Exacto. Entonces, lo que diríamos es que para las negativas vamos a usar el didn't. Y the base form of the verb. Sí. En ese caso. Ah, pues. Y la otra en la. Al lado derecho. Ajá. Vaya, en el lado derecho, básicamente está hablándonos de la forma. Si se fijan, lleva el did, luego lleva el sujeto, y luego lleva el verbo sujeto. En la. Al you. Ajá, sujeto era, ¿verdad? Subject, ajá. Dice start a yes, no question about the past with did. La pregunta era si era con do o con did. Con did. Luego agregar el subject. Y seguido de la base form of the verb. La base form of the verb es cuando, del verb, es cuando no lleva el ed ni el d. Sino que el verbo tal como es. Es el caso de las. En el simple pasado, ¿verdad? Donde sí. Dice regular verbs. Sí, ahí.
estamos diciendo con Tati que en el complemento donde dice ante era la base for. Sí. ¿Cuál es, perdón? Vaya, en lo último del complemento. En la parte 6 o en la 5 siempre. No sé qué. 1, 2, 3. Quizás es la 3. Vaya, es que está la parte 5. Vaya, dice la unidad 2, 5, dice... How to use simple past sentence in yes, no question. Esa es la parte 5. La parte 6 donde dice que complete la oración correspondiente usando el verbo en paréntesis. Esa es la que están viendo. No. No, no, la de arriba. Sí, lo de arriba. Ah, vaya, porque la de arriba dice, la última oración dice, Luis didn't exchange business cards. Entonces no sé si esa es la que me decía o la de abajo. Sí, sí estamos discutiendo lo de abajo, lo que está sombreado de verde. Ah, ok. Estábamos discutiendo, Vale, entonces las oraciones de arriba son las que de ponerle, cambiarle. No, aquí. No, eso de arriba solo son ejemplos. Eso es, ajá, exacto. Para que con el ejemplo se guíe a responder, a complementar. Exacto. Y en la línea puntuada va a complementar según lo que está en el paréntesis. Cualquiera de las dos. Ok. Es decir, que para the simple past, discrete past events, use the verb in the ID. Para describir el simple pasado, describe para eventos, dice, usa el verbo. Utiliza ID, forma, deform. Forma base. No. ID, deform. La primera, o sea, la primera opción. Y como decía Carolina, para estas oraciones, hablando en positivo. For positive sentence. Oración igual a ahí arriba. Ah. ¿En la tarea? En el cuadro. La quiero ver. En la, sí, en la que estábamos viendo el cuadrito donde está marcado en verde, ahí dice eso. Did you enjoy the seminar? Pero sí. Igual, creería que esta parte, sí, teacher, the number six, lo vemos lueguito, no entra en esta práctica de este momento. Si quieren pueden teacher. Ir avanzando, pero ahorita igual lo vamos a ver, no se preocupen. Ok, pero ayúdenos porque sí terminamos lo anterior. Ok. Las oraciones las vamos a, ¿tenemos una forma libre de armar las oraciones o van amarrados a lo que ya hemos visto? Por ejemplo, estábamos viendo en la 2. En mi caso ya había escrito Did you enjoy the seminar? Ya lo teníamos anteriormente. Vamos a usar, no sé si solo el simple past o, bueno, en este caso son interrogantes todas. Sí, todas son yes, no question. Todas inician con did you. Es como que estuvieran entrevistando a un compañero. Ah, perfecto. Ah, correcto. Ah, sí, dice entrevistado, espérame. Yes. Ok. Perfecto. Ajá. Entonces la tercera quedaría, did you meet? Did you meet? Did you meet? Sí. Did you meet new people? Sí. Perdón. Porque es lo que dice la regla.
Did you finish? No. Not yet. Not yet. Okay. Ya casi. Almost. Yes, almost. All right. Yes, pero esa pregunta, o sea, esas preguntas o respuestas, no todos vamos a coincidir con lo mismo, ¿verdad? Porque en la primera, no. Podría ser como negativo o afirmativo. Sí, sí, las respuestas podrían ser negative o affirmative. Va a depender mucho, ajá. Es como hacer una entrevista a un compañero. Oh. Oh. Y todo va a ser did you. Yes, did you. Lord, did you meet? Did you enjoy the seminar? Did you meet new people? Yes. Okay. All right, did you finish? Did you finish the exercise? Yes, great. Déjeme ver si me deja compartir. Let me see. Can you see the screen? Yes. All right. Conversation. This is the conversation we practiced. Yes, this is the exercise you did about the conversation. Did Luis go to the seminar? Yes, he did. No, he didn't. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. No, she didn't. Aquí no sé por qué todo me sale. Yes, she did. Don't worry. Let's see. Okay. Examples. Did I pass the test? Yes, you did. No, you didn't. Did I make a mistake? Yes, you did. No, you didn't. Did you help? Yes. Did you need help yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Did you and John study? Yes, we did. No, we didn't. Did you both like the movie? Yes, we did. No, we didn't. Esta es la explicación, the explanation. Que estuvieron ustedes estudiando los examples. Yes. Yes. Okay. And then estuvieron trabajando en un exercise, right? Creando estas yes no questions. Complete the question. No logramos terminar. No las lograron terminar. Don't worry. No. Bye. Don't worry. Complete the questions below using the verb in parentheses. ¿Cuál es el truco acá para crear una yes no question? Ajá. ¿Alguien nos quiere compartir? Por ahí vi unos grupos que iban muy bien. Ajá. Debe iniciar con el did, que sería el verbo, era auxiliar. Y el verbo iría intacto.
base form, exacto. Tal cual es el verbo, sin ningún cambio, ¿verdad? Exacto. Aprendernos la fórmula. Iniciar con el auxiliary. Iniciamos con el auxiliary, luego el sujeto y luego el verbo. Luego todo lo demás, todo el complemento. ¿Yes? No, teacher, no se le entiende nada. No se le entiende. Sorry. Veamos, ¿alguien nos ayuda a compartir, please? Somebody, please. Tiene que ubicar un verbo para que llevara la secuencia que nos había, que nos dice el manual. No, pero sí tiene sentido. Se pone verbo in the conversation y que te conectaste en la conversación. Ah, o sea, que como que se conectó con otras nuevas personas, o algo así, de entender. Gracias, gracias. Hey, tienes mucha razón. Mucha razón. Gracias. Hello, thank you for staying. Thank you for not leaving. I'm sorry, my internet is horrible tonight. ¿Lograron mejorar el exercise? No se preocupe, teacher, también a veces pasamos ese problema. I know, I understand now. El clima de ser, teacher. No, fíjese qué raro, bien raro, porque tengo los datos, tengo el modem, tengo todo, y en realidad no sé qué pasa. Problems with the company, probably. Yes. Ajá. ¿Compararon el exercise? Yes. Bueno, yes. ¿Cómo les quedó la primera? Did you attend to a seminar last month? Yes. Si a ustedes les preguntaran eso, ustedes dirían, yes, I did. Si así fue, si fueron a algún seminario el mes pasado. Si no fueron, ¿ustedes dirían? No. No, I didn't. No, I didn't. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. No, I didn't. En el caso que hayan ido a un seminar y si lo hayan disfrutado. Yes, I did, right? It's no? Boring. It was boring. Did you meet new people? Si conocieron a otras personas. En caso que así haya sido, yes, I did. En caso de que no, no, I didn't. Did you learn something? Si aprendieron algo. Yes, I did. No, I didn't. All right. Did you network in the convention, si crearon lazos de trabajo. Yes, I did. No, I didn't. And did you exchange business cards? Si intercambiaron. Perdón, ¿cómo era la quinta, teacher? Perdón, la pregunta. El verbo networking lo están usando como verbo. Si construyeron relaciones de trabajo, lazos construir. De trabajo. Sí. Como hacer lazos, perdón. Redes. Network. Ahí andaba perdido yo. Tis. Ajá, porque network es red. Net es la red, ajá, cuando usted dice the internet. Ajá, vaya. Pero se traduce network, construir red. Red de trabajo. Construir lazos. Lazos. Ajá. Construir lazos en la convención. Así. Right. Yes. Networking. En este caso lo están usando como verbo, por eso no le ponen el ing. ING. Ajá, yes. Por eso, did you network in the convention? Ok. Yes. Y la última que sería, did you exchange business cards, right? Yes, I did. No, I didn't. Está durmiendo la perrita, my dog. Y lo peor es que por más que yo le insista que no se quede cerca de mí, ella no aquí quiere estar. She wants to be here. Sí, literal. Pero
Una vez en una reunión, un compañero se había dormido y empezamos a oír ese ruido así. Roncando estaba en la reunión. Really? ¿Y el micrófono encendido? No, reunión así. ¿En vivo? Ajá, en vivo. ¿En persona? ¿Cómo se llama? En persona. Oh my God. Ajá, ya. No. Terrible. Y lo peor es que usted podría pensar que está aquí justo a la par mía, ¿no? Si está como a 2 metros. Imagínese. But she's very old. No, los perros así son donde está el dueño, ellos quieren estar y ahí lo quedan uno cuidando. Sí, son bien territoriales. Exactly. Very, very. Bueno, I'm sorry, my apologies for the inconveniences tonight. Voy a pasar las tiendas y aquí hasta acá nos quedaríamos por razones de internet. Hopefully tomorrow everything gets better. Okay. Carolina. Present, teacher. Thank you. Brenda, no se ha vuelto a conectar. Brenda, Cindy. Daniel. Present, teacher. Daniela. Uy, ¿alguien sabe algo de Daniela? Bien raro, porque ella generalmente es bien, bien puntual. Tatiana. Present. Dolores. Edwin. No estuvo Edwin. Pensé que se había estado. Juliana. Present, teacher. Hi. Present, teacher. Guillermo. Present, teacher. Liliana Estela. Present, teacher. Thank you. José Miguel. Mr. Julius. Present. Thank you very much, Mr. Julius, for assisting me today. And Daniels too. You are very, very good leaders. Okay, Karen. Hi, pobre Karen también. Las mismas. I feel you. Carla. Ay, Carla no nos quiere llevar a Cojute. Lady. Present. Liliana, Laura. Oh my. Good night, teacher. Hi, good night. Thank you, Mara, Vanessa. Karen dice present. Ah, ok, sí, en medio la escuché allá lejos. Present, yo también present. Thank you, Mara. Bueno, anyways. Estas cosas pasan. Impossible. Sí. Son cosas que pasan. Yes. Y bien raro porque apparently aparece todo conectado. Pero bueno. Thank you very much for attending. I see you tomorrow. Okay. Okay. Bye. Bye bye. Bye. Good night. See you tomorrow. Good night. See you. See you. Do you have a good dream? Enjoy.